Welcome to the new world. Now everything's changed. No limitations. Yeah, I leveled up my game. More power, more power. Every second, every minute, every hour. More power, more power. So get ready for it right now. Unstoppable, nothing's impossible. We on top of the world, top of the world. We going harder, we getting stronger. Better than ever, I feel the power. Let's go. It's a brand new day. Let's go. And we came to play. Let's go. When you hear that sound, let's go. It's going down. Let's go. We standing tall. Let's go. And I want it all. Let's go. And we came to play. Vale, entonces llevo este Chevrolet. A ver, no es que vaya a utilizar este camión. No, 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 no. Me he distraído. Mierda. Es que no me he dado cuenta y no me he fijado en el topón que tengo. Joder, es que ir con la grúa, tío, es un puto peligro. Es que se vuelca. Sí, es muy, muy inestable. Hombre, vamos, hombre, tira. Aparcarlo aquí. Aquí. Vale. A ver, y ahora vamos a ver, yo quiero subir en ese camión. Tengo que ir al mapa, ¿no? Sí. No, si lo tienes cerca, desde opciones avanzadas. Ya ha subido. Entonces tiene todo roto. Todo roto. Todo roto. No me toques las narices, eh. No toques las narices, te estoy diciendo, eh. Cuando le pillas el truco no es tan difícil, pero no es fácil, claro. Igual me he puesto un poco lejos, ¿no? No, no, estás muy bien. No he extendido esto, lo que estoy intentando. Que se ponga bien el puto tronco. ¿Pero qué le está pasando? Es que... es que algo va mal, como el otro día. Está como temblando. Como temblando, te voy a tener un tembleque que te cagas. Claro, tío, es que no va bien. Lo tengo que soltar porque... joder, es inmanejable esto. ¿Qué misión estamos haciendo? Troncos para los trabajadores. Espera, es que me marea, vale, esto. No sé qué coño está haciendo esto. De verdad es que... hombre, si lo hiciese mal, vale, pero... que sea por un bug que falla, me da mucha rabia, tío. No sé cómo gestionar esto.
Es como en el momento, o sea, cuando empiezan los problemas, es el momento que me pongo encima de la superficie de tu camión. ¿Lo ves lo que está haciendo? Sí. Estoy quieto, ¿eh? Ah, no muevo nada. Pero al final empieza, se suelta. Al final tengo una sensación de que no vale para nada que venga yo aquí con la grúa, que estoy, sí, que es mejor hacer la carga automática y a tomar por culo. Eso iba a decir. Pero es que lo intento. Yo pero... la usé ayer, pero no me pasaba lo que a ti. Pero es que me pasa pero... no conmigo, con vosotros. Le pasa que... Sí, como si fuera una desincronización o algo. Sí, de, o... multiplayer como o algo. Que tu, el objeto, como si vuestro objeto estuviese en el aire. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Okay. Al final así, a base de tirarlo. Pero esto no es la manera, tío. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a cargar manual. Vale, pues... Escucha, espérate. ¿Tienes otro vehículo o algo? No. Al que te pueda subir, aunque sea en el garaje o lo que sea. Este me lo puedo llevar al garaje en plan piruna. No, no te lo lleves. Quería probar que te bajara, me refiero a que te pasaras a otro camión tuyo. Ya. Intentar pasar y pasarme yo al tuyo a ver si yo puedo cargar el tuyo. Ya. A ver qué es lo que me deja ya. Como silla. Sí, pero está en el punto. Bueno. Nada, que no... no hay manera. Pues intenta quitarme el tronco ese porque si no... Esto una vez lo pillo yo es fácil hacer esto. ¿Por qué no gira? Es como si chocase con tu camión en el aire. Me voy a volcar yo. Claro, se te han ido las patas. Ahora toma un poco. Estoy hasta los huevos. ¿Y las patas por qué se van? O sea, me voy para allí. Es que el otro está más fallado porque no tenemos el puente construido y tenemos el obstáculo. Vale. ¿Por qué va dando vueltas lo del eje para pues, tío? Ah, no, va suelto. No lo pueden asegurar, tío. Es que no me lo creo. Que vaya a sur. Yo no lo hubiese dejado fuerte. Vamos a ver dónde estamos. Primera a la derecha. No me jodas, qué coño. A ver, aquí hay una subida que es inviable. Y luego hay. No, la sube bien, No, no te creas que la sube. Esta. Ah, no. O sea, después yo, ¿no? Del barro a la izquierda, sí, es ahí. Estoy en el barro. Se puede subir. Y luego, cuando está subiendo, le da la primera izquierda. Tracción. ¿Lleva caldo 2, Chevy? Sí, llevo caldo y un poco de reparación. El remolque este amarillo y rojo. ¿Remolque o lo del camión? La copla de camión, perdón. Ahora tengo que ir a la presa, sí. Tengo que ir a la cantera y a la zona. Vale. ¿La subida es esta? Sí, eso que tienes a la izquierda es. Joder. La cantera y la zona. El reflejo del sol. Es que como llueve. ¿Eh?
izquierda o derecha, ¿no? Izquierda, ¿no? Es por tu derecha. Derecha. Sí, yo creo que este tiene bastante. Este es de trabajo pesado, no es todo terreno. Para dejar un caber estante y todo eso no tengo el bueno. Bueno. No, no, lo digo porque está la cuenta. Vamos a tener que pasar por. Cruzar el río por la zona chunga. Y no quiero montar un rodeo de tres cuartos de cojones. Aquí hay otra cosa. No sabría decirte. Este camión es que no lo tengo yo a tope, ¿eh? Ni tengo las mejores ruedas ni nada. Y hace falta ya sacar yo todavía. Eso, los camiones buenos los tengo en la otra cuenta, en la otra partida. Qué pena que tengamos que ponerlo de forma automática, esto. Yo te digo. A ver si así me deja. Aquí. No me jodas. Tienes que enganchar el cabo que ha dejado Chevy ahí. Sí, estoy enganchando. Aquí. Ahora no. Enganchado. Vale, ahora me voy a poner troncos. En este circo de troncos. Soy espárragos. Se va a dar igual. Venga, vamos. Salimos de aquí antes de que me hunda. A ver, ¿en qué dirección hay que ir? Tenemos que salir, ¿no? Sí. Y no hemos reconstruido el puente. No, no, por el puente no podemos ir por el puente. Vamos por el norte, cruzando el río. Cruzando el río al final. Pero el del norte, ¿no? Quiero decir. Sí, sí, hacia el norte, sí. Vale, me marca la ruta. ¿Ves? Tienes, es que tienes un tronco delante. Estás chocando contra un tronco. No he tocado el tronco todavía. Ah, ¿no? Vale. Te pego un tironcito. Mi camión no tiene nada de fuerza. No, tío. No veo que tienes ahí. A ver, os sigo, ¿por dónde hay que salir? No puedo parar. ¿Y norte dónde está? Puro, no quiero pararme, no es aquí, esto es el sur. Exacto, hay que darle la vuelta otra vez a esto. Muévete, muévete. Voy. Ay, gira tú. Este gira poco, este es tan largo el camión que. No puedo parar, yo giro. Alicante, ¿qué hacéis parado? Pues aquí llegas. Vámonos. Que me estoy trayendo el refuerzo porque me veo con problemas. Hostia. Que me he comido aquí. Ah, pues. Menudo tocón, chaval. A ver, con la puñetera calma, es que yo no tengo fuerza para salir de aquí. Necesito a alguien delante. Sí, voy, es que me he comido un tocón. Estaba mirando Alicante. Ay, pues tú me guías, yo te sigo. Por aquí. Tú digo que no me frenes. Vale,
pues tiro un poquito directo, ¿vale? Para separarme un poquito. Vale, el tema es que si hay barro y frenas, me hundo. Uf. Aquí deberías de poder ir bien. O sea, irás lento si no tienes chicha, pero traccionarás. Toda esta subida. Vale. No hay barro, es solo tierra. Lo que pasa es que está bastante empinado, pero solo es eso. Vale, cuando llegas a la carretera, a la izquierda. Sí que hay un poco de barro. Cuidado ahora con el giro, ¿eh? Una farola ahí súper bien puesta. El poste, no me preocupa tanto el poste. Voy a echar un ojo a ver cómo va el río, a ver si lo podemos padear bien. Uf, la vamos a pasar putas, ¿eh? Va a pasar el río este. Por eso he traído refuerzos. Ya te he visto llegar ahí. Vale. Es que yo encima tampoco tengo ruedas para esto, entonces... Para barro normalito sí que no, este tipo de barro... No tengo, pero igual yo paso, pero para tirar igual no. Hay que cruzar el río. Sí. Pues déjame sitio, porque voy... Todavía no he entrado y... Ya estoy parado. Voy a ir un empujón. Ay. Estoy intentando, que parece que por aquí, por la derecha, ya, pero va a haber tierra dura antes que por el centro. Vale. Voy en lenta, con diferencia. Cáchate, pérate. Ya estoy traccionando. ¿Qué se apaga la luz? De Alicante. Lo llevabas detrás. Voy avanzando. A ver, ¿por dónde vas a ir ahora? Pues a mis 11. Lo demás es río profundo. A ver, mientras no se detenga. Joder, no, con los putos tirones de este juego, tío. ¿No tenéis tirones? No, yo ahora no. ¿Se para el juego? Creo que cuando hace el save. Espérate. Ay, perdón, Ali, pero tengo algo que no me deja. Estás jodido, si es un árbol, un tronco, algo que joder. Estoy. ¿Qué nada? Yo te pego un tironcito, a ver si te movía un poquito de lado. Que no sé si por el mismo sitio que tú, pero... No tengo... El tuyo es un poco más alto que el mío, entonces... Estas cosas, el tuyo las hace mejor que el mío. Ya, pero es que no, se ha quedado pillado. Engánchame, a ver si... Aunque voy despacito, igual... ¿Qué trae ese hombre? Yo solo veo barro. Ha
Vamos, manda huevos, tío. Qué chulo playa este. Venga, que puedes sacarlo. Vos sales bien. Sí, no nos paramos, de momento. Vamos muy despacito, pero no paramos. Es que con tanto tronco flota. Parece que voy a tener que soltarte o te vas a quedar tú también. Yo me he quedado. Y el problema es que se está hundiendo, me está empujando el agua. Tira, tira para adelante. Intenta salir tu culo en la farola esta. A ver, engánchame ahora si quieres. Y probamos. Ahí. No. También puedo engancharme yo a la farola. No puedo seguir saliendo. Yo ya mira, aquí mira que quería engancharme en la farola. No, me engancho a todos los putos troncos menos a todos los troncos del mundo. Sí, sí, tío. Lo de las sugerencias es como... joder. A ver contigo, sí. Ahora. Ah, si no quito el freno de mano, esto no... Alicante, ¿tú cómo vas? Pues pasó de lo de Canuto, pero bueno, de momento voy. Pero Chevy, no te vayas muy lejos con los que no te hayas ido. No, voy, pego la vuelta. No. Que yo me lo he traído, ese me lo había traído por si tú no podías. Si tú puedes. Vale, empieza a maniobrar para salir. No. Ahí. Vale. De momento no te metas, eh. Vale, lo que tú digas, como veas tú, ¿eh? Estoy aquí. Vale. A ver si puedo engancharme, puedo tirar y todo eso sin que te metas. Aprovechando que está aquí el cámara, que voy a hacer echarme gasofa para no gastar el... Sí, sí. En la copa. Sí que me parece que sí que necesitar, ¿eh? Y necesito ir todo recto hasta el túnel. Vale. Oye, por cierto, que no tengo gasolina. ¿Quién tiene gasolina? Yo y el camión que ha traído Alicante también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque yo necesito. Pues un segundito, voy a sacar a Alicante y me acerco a ti. Vale. Voy a la zona 2 asfaltada. Vale. Aquel lado, macho. Coño. Es que no te puedes distraer. Ten mucho cuidado porque esos troncos vuelcan de mirarlos, ¿eh? Te lo juro. Yo llevé ayer en mi partida y dije, me cago en la puta madre que parió los troncos. Volcó el remolque, pero no volvió. Bien, voy a llevarle gasolina a Perote y dejo allí el camión, ¿vale? Y me llevo el mío.
está Perote. Adelante, yo sí, tiro. Sí que ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado un montón. Estoy yendo lento. Joder. Con los pedrolos estos. Joder. Vale. Me voy a tener que parar, para que me pongamos gasolina. ¿Alcanzas o paro? Para, porque me queda uno. Vale. Aquí está Perote delante mía. Voy para allá. Hombre, ya era puta hora. Llega el lechero. Coño, ya. El lechero. Llénelo, por favor. Hasta arriba. Muy bien, muchas gracias. Vámonos. ¿Tú cómo lo llevabas, Alicante? Yo lleno. Vale, pues. Voy para adelante. Yo me he llenado pasando por el camino. Ah, vale. ¿Quién pasa primero? ¿Pasas tú? Lo que tú quieras. Pasa, Voy. Vale, yo paso el último. Saliendo. Un segundín. Listo. No frena. Ya no frena. Mirando. ¿Por qué no va a marcha atrás? Algo está fallando aquí. Entrando al túnel. Vale, la entrega de la cantera está guay porque ya arreglamos la carretera. Sí. Y la entrega de la zona de prospección es... Hay que ir por la granja esta que nos gusta tanto. Vale. Y hacia el sur. O sea, más o menos bien. La de la prospección nos va a traer problemas por camino tira, de tira. Montaña. No, porque tengo adelante este hombre. Me deja espacio, a ver. Me aparto. ¿Es por la derecha entonces los dos? Sí, por aquí. Por aquí pasamos, por al lado del taller. Sí, ya puedes. Y ya podemos bajar de ahí hacia la granja. Joder, qué lagazos, tío. Ahora mismo se me ha parado todo. Pues si te digo lo que me ha pasado a mí. Mira, me ha dado un error el juego. Mira, tío, es que no. Tu camión está en el umbral, ¿vale? Donde se hace el paso del primer mapa, ¿vale? Estás en Río Negro. Porque lo veo yo aquí. Vale, ya veo los troncos en el suelo porque era mi remolque. Qué putada, porque era mi remolque, tío. A ver, arrastrándolo va. Sí, va. Ay, por favor, tío. Estoy empezando a cogerle mucha manía a este juego. Es que no da una, tío. Ves no hacia una, adelante, eso es lo que te iba a decir. Ves hacia adelante y como el otro taller está más cerca, lo recogemos. Y ahora desde el otro lado saco yo una grúa. A ver, prefiero que no salga, que te putee de otra manera, pero no que haga tontería, o sea, eso.
O sea, estoy llevando los remolques arrastrados por el suelo. Los troncos están, pero me falta medio remolque. Y están enganchados y todo, o sea, es lo curioso. Hostia. Es estúpido, es totalmente estúpido. Es que claro, si saco yo el remolque va a pasar como antes. Que el remolque es mío, entonces al haber salido de la partida ha desaparecido. El remolque tengo que sacar. Yo cuando me has dicho no, yo, pues es nuestro. No más que nada por el que nos hace tan ligero el viaje. De haber ido de volver desde el taller. Aunque por ese remolque voy con el camión, como no tiene la, con los troncos cogidos, pero con los troncos rozando el suelo, arrastrando. Es estúpido. Sí, pero como dice Chevy, paras en el taller, él te lo compras el remolque y te lo carga bien. Ya, sí, estoy aquí ya con el camión. ¿Y qué hago con los troncos? ¿Los tiro? No, te lo pongo yo otra vez, arriba. Ya, pero hay que descargarlos. Vamos a cargarlos. No lo sé, igual simplemente desapilas ya pilas, igual se ponen bien. Eso no lo sabría decirte. Pero bueno, estoy aquí preparado con la grúa para cargarlos en un momentito. Vamos, hombre. Alicante, que tienes que recogerlo todo otra vez. Sí, pero ya he cogido para poder pasar todo el río bien yo solo y tal. No te preocupes. Vale. Tío, joder, Terry Longhorn. Qué brutote. Igual te habría ido mejor con el BM-17 para sortear el río. No. No, que yo lo he probado. Ay, pero ese es el off-road, ese no es. Quítatelo, quítatelo antes de que se rompa. Ese es off-road, ese es el que da fallo. Es el mismo, pero se llama transportador de troncos posterior. Bastante más abajo. ¿Qué diferencia hay? Que el que llevas las ruedas son todo terreno y es el del mod, y el otro vale. Es el vanilla. Perfecto. Los troncos me están jodiendo. No lo puedo creer, tío. Joder, mira por donde se ha metido el tronco, loco. La que estás liando. Se podía meter pollito. El tronco ahí. O sea, había una manera físicamente posible de que se metiera el tronco ahí.
vamos, como que he hecho una cabezadita. Tarde es que hay un tronco que va voltando solo. Tienen vida los troncos. ¿Lo ves? No, yo lo veo estable, ¿eh? Yo lo veo bien. Se mueven los dos. Hacen un pum pum golpecito. Todo tuyo. A ver si es verdad. ¿Y esto cómo hay que hacerlo? Apilar carga. Funciones avanzadas. ¿Ya está? ¿Sabes? Vaya movida. ¿Y esto dónde cojones hay que llevar? A ver. A ver, ya lo veo. Uno allí y el otro allá abajo, al sur. Vete, vale, pues, al, yo vete, me voy a la cantera, al que al más sur. Fácil. Venga. Y el sur es llegar a la granja y hacia el sur. Chevy decía, ¿no va a ser esto muy jodido como se río? Sí. Pues mira, en línea recta y sin engancharme. Joder, qué burrada, tío. El derrapes. Mira, el mío. Sí. Que desde aquí detrás, tío. Es un. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué marca! ¿Me puedes esperar cerca del taller, Chevy? Sí. Pero tengo que dar la vuelta a mí, va detrás de Perote. Con gasolina. Así no doy un rodeo. No voy a hacer. No doy rodeo ayer, no hace nada. No me acércate al taller a echarte gasolina. Pues sí, con la cara no puede estar. No, sí. Me ya. Ah, vale, vale. Ya sé lo que dice. Espérate. Es que el problema es que tengo gasolina, pero doy un gradeo. Ya, ya, no. Ves hacia el taller, que es para bajar hacia la granja, y te dejo yo un camión ahí. Por eso te digo. Te dejo un camión ahí, vale. ¿Necesitas reparación? No, no, solo necesito el gasolina. Vale, pues te pongo un camión al borde de la carretera, ¿vale? Ok. Al taller sí que llegas, ¿no? Sí. Acabo de ya he pasado todo el machuco y eso lo asfalto hacia. Y me queda medio de cosas. Pues aquí tienes un camión rojo. La puerta del taller. Ok. Joder, qué mala cara. Empezamos con una mierda. Tengo que pasar la granja, ¿verdad? Yo. Sí. Creo que no hace falta que la pase, pero justo en la puerta de la granja tienes que desviarte al derecho. Sur.
Vaya movida va a ser bastante. Sí, va a estar difícil, ¿eh? Porque... Joder, el camino este me lleva más hostias con las piedras, macho. Estoy por engancharme a ti, pero te pone a estabilizarte el remolque. Es que me da un miedo. ¿Estás viendo esto? En vez de por ahí, allá adelante, si sigues la carretera, si, mira el mapa, si sigues la carretera vale, haciendo el círculo, allá hay una horquilla, lo que no sé cuál será mejor para bajar. Me acerco y le echo un ojo. Tardo ya. Como esto es todo reto, bajo yo por aquí y la veo desde abajo. Buah, por aquí era imposible bajar. No vale para hacer de guía. Vamos a ver. El problema es que aquí hay piedras, pero no hay donde enganchar. Dame un segundito que voy para allá. Ya me he desenganchado yo de aquí. Y con el remolque este que llevo, voy a quedar enganchado entre las rocas, tío. Me estaba levantando las ruedas del suelo. No. ¿Qué va a ser mejor? ¿Por la orilla del río o por el medio? Por el medio. Uff. Difícil elección, ¿eh? Vale. Difícil elección, ¿eh? Gira. Serena. Vale, gira. Un sitio. Uff. Ole. Pero ahí no te. Es que gira muy poco, macho. Es mira tú y no me mires a mí. ¿Qué te pasa por mirar? No, es que estaba intentando mirar, pero es que este tiene los ejes muy, muy separados. Ahí, hijo de. Me aparto, por la derecha. Bien. 3. Vente. Ahí con las rocas. Está costando. Son muy grandes, Vale, bien. Un remolque descubierto. Remolque plataforma de rampa. Eso debe servir para algún puente. Bueno, a ver, gestión de carga. Descargar. Ole. Vale, ya está. Venga, entonces... Una de las dos hechas ya. Una de las dos entregas. Vez. Y ahí está, entregando la otra. Sí, igual necesitaré ayuda el cañón, sí. No sé. Hostia, qué golpe me acabo de dar. Voy para allá, eh.
Ah, pero que está ahí. Feel the power. Let's go.